Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jacob se va. Vamos a Génesis capítulo 30 y el versículo 30. Dice, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y el Señor te ha bendecido con mi llegada y ahora, ¿cuándo trabajaré por mi propia casa? Vemos ahora acá un Jacob haciendo el papel de un hijo frente al suegro. Haciendo el papel de hijo en el siguiente caso. Él está diciendo, yo quiero ir a hacer mi propia vida, mi propio hogar. Por supuesto que esto es bíblico. ¿Recuerdan la instrucción realmente que Dios da desde el principio? Por tanto, dejará al padre, a la madre, la persona, y se unirá a su cónyuge, y los dos llegarán a ser una sola carne. Lo saludable realmente es eso, que cuando alguien forme su familia, no debe estar en el mismo nido de la familia suya. Este es el nido de papá y mamá donde se crearon ellos. Ahora él va a ser su propio hogar. Hay que ir, hay que salir. Él lo expresa acá en el caso de Jacob cuando dice, ¿cuándo trabajaré por mi propia casa? Hay un deseo genuino, sincero, es más, correcto. Eso debe hacerse. Por supuesto, acá el suegro no le gustó la idea. No le gustó la idea. Y cuando uno lee el relato, uno va a ver que habían intereses personales, por supuesto. Y él se lo hace ver. Lo que pasa es que desde que yo llegué, tú has prosperado, le dice al suegro. Te ha ido bien. O sea, las bendiciones han venido porque Dios ha estado conmigo. Pero yo quiero ya hacer mi propia familia, mi propia casa. Ver mis propios problemas. Construir también mis propios proyectos. Crear a mi familia, sacarlos adelante y experimentar eso realmente de formar una familia. Así que él decide irse. Pero algo pasó y me encanta esta parte. Génesis capítulo 31 y versículo 13. Génesis 31, 13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste aquel voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a tu tierra natal. Saben, me encanta porque aunque él quería irse, quería independizarse, quería construir su casa, quería desarrollar su familia, no lo hizo hasta que no recibió luz verde, el banderazo de salida de parte de Dios. Extraordinario ejemplo para nosotros poder avanzar con bendición. Él tenía, por supuesto, ya lo básico, lo necesario para salir, pero esperó la señal de Dios. En nuestra vida, a veces queremos formar nuestra empresa o a lo mejor este proyecto de manera independiente, y está bien. Solo asegurémonos que Dios nos diga, ya es el momento. Deja esta tierra, vuelve allá, ve allá. Este es el momento. Y cuando el Señor diga, este es el momento, ese es el momento. Y hay que salir, hay que ir. En este caso, Jacob se fue porque recibió la orden de Dios. No cuando él quería, no a la manera de él, sino cuando Dios le dio la orden. Porque Dios no solamente le estaba diciendo ahora, sino que también estaba trabajando allá para que le fuera bien a Jacob. Que Dios te bendiga. Que siempre sigamos las instrucciones de Dios. Soy Eber Rubler. Recuerda, hoy es el día
de tu salvación.